Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este segundo día del Torneo de Madrid de 1992. Como siempre, saludamos ya a nuestro compañero José Luis Corral. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, konnichiwa. Pues nada, ayer disfrutamos de la primera jornada de este Torneo Gran Sumo de Madrid. Hoy vamos a ver la segunda jornada. Cuéntanos, tú que fuiste el narrador de aquella fantástica experiencia, ¿no? Cuéntanos un poquito quizás las diferencias que tuviste, si es que hubo alguna, entre la primera jornada y la segunda. Básicamente era lo mismo, ¿no? Tan solo lo que comentamos ayer, que eran dos días diferentes. Había dos ganadores, el del día 1 y del día 2. Y el segundo día, no sé si fue sábado y domingo, bueno, pues el último día volvieron a enfrentarse en la gran final el ganador del sábado y el ganador de ese mismo día, ¿no? El domingo. Era todo lo mismo. Las ceremonias eran las mismas, casi todo lo mismo. Creo recordar, porque ya la memoria nos falla desde entonces, pero creo que fue todo muy, muy parecido, sí. Sí, ya estamos viendo ahí en primera imagen está el antiguo Sakajoko y Cotonouaka. Digo Sakajoko, le estaba viendo ahí Isuzu Yakata, que falleció recientemente, hace poquito. Uh-huh. Pero bueno, hay muchos luchadores ya lamentablemente que ya no están entre nosotros en aquella época. Hoy vamos a poder ver el Makuuchi Dohyo Iri tanto del este como del oeste, porque ayer fue un reportaje, digamos, más pequeño y solamente se vio a los de un lado, ¿no? Este programa, José Luis, creo recordar que lo disteis el sábado, ¿verdad? En un programa mucho más amplio ya sobre esta sí, segunda jornada. Yo no sé si eras viernes, sábado y domingo, pero no sé cuánto tenían contratado con Televisión Española, pero sí era lo obligado que el primer día tenía que ser media hora y la segunda jornada una hora, todo en diferido, ¿no? Aunque nosotros lo hacíamos con Javier Tablero, allí en el Palacio de los Deportes lo hacíamos todo en directo y luego, bueno, pues el realizador cortaba y descortaba cuando él quisiera para hacer la repetición, ¿no? Destino de una región con un combate. Bueno, pues vamos a ver el Makuuchi Dohyo Iri de tanto del este como del oeste. Con los comentarios, por supuesto, tanto de José Luis como de en el periodo de Nara. Me estoy refiriendo ya a unos 600, al año 600. De cualquier forma, y como pueden comprobar, el sumo es un deporte que tiene unos orígenes eminentemente religiosos. Religiosos también son las ceremonias que vamos a tener ocasión de comprobar a partir de estos momentos. Javier, creo que esta ceremonia es el Dohyo Iri, o la ceremonia de ingreso en el ring, ¿no? Exactamente. Estamos viendo en estos momentos el Dohyo Iri, la entrada, la ceremonia de entrada de los luchadores de Makunouchi, los luchadores de máxima categoría en el mundo del sumo. Digamos que todos los días antes del torneo, el propio torneo, que creo que en Japón son 6 torneos anuales de una duración cada una de 15 días, todos los días del torneo, antes de que comiencen los combates de esta categoría Makuuchi, se lleva a cabo esta ceremonia que vamos a presenciar de un momento a otro, la ceremonia del Dohyo Iri o ingreso en el ring. Estamos viendo los mandiles, los queso mawashi de los luchadores de Makuuchi, unos mandiles bellamente confeccionados en seda, bordados, como pueden comprobar, con diferentes motivos y con orlas de oro, y que creo que tienen realmente un precio desorbitado, ¿no es así? Tienen un precio desorbitado, como mínimo cuestan 1 millón de yenes, pero hay incluso queso mawashi que pueden costar hasta 5 millones de yenes. Son realmente unas obras de arte. Los rikishi, los luchadores, han efectuado una breve ceremonia y ahora mismo se retiran del dojo, del ring. Y a José Luis, va a empezar la ¿qué nos cuentas un poco sobre la sensación, ¿no?, de decir, oye, ¿cómo era esto, ¿no?, de ver de repente a todos los luchadores con los queso mawashi y demás, ¿no? No sé un poco la sensación que te quedaba a ti como nuevo aficionado al sumo, digámoslo así. Todavía no era el nuevo aficionado, era el marronero. Me había tocado hacerlo, todavía no había entrado en materia, pero la verdad es que
bueno, tanto a mí como espectador allí que fui y toda la gente que como decíamos ayer, ¿no? Los dos días el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid estaba completamente lleno. Bien es cierto que se habían repartido más invitaciones que de las entradas que se pudieron vender, porque el Sumo era una cosa completamente nueva, ¿no? Y todo el mundo, la verdad es que se quedaba, nos quedábamos un poco boquiabierto, ¿no? Viendo, como tú dices, los que son Aquasi, viendo toda la solemnidad de las ceremonias. A mí lo que más me ha sorprendido, creo que aquel día, y me lo sigo teniendo en la memoria o en los oídos, es el sonido del Yagura Daiko, de los tambores, con los palitos para marcar el inicio, el fin de las ceremonias. Yo creo que todo era algo como mágico, ¿no? Porque sí recuerdo, y lo estamos viendo, el palacio completamente a oscuras, oscuridad que se mantuvo durante toda la noche, solamente enfocando una luz al centro del dojo. Y la gente, la verdad es que al principio le costó entrar en materia, en competición, porque veían que los combates eran muy rápidos y y no había chicha en ellos, ¿no? Pero luego poco a poco fuimos todos pues imbuyéndonos un poco en toda esa simbología y en todo ese ritual, y la verdad es que al final fue todo, la gente se lo pasó muy bien, ¿no? Bueno, vamos a ver si ahora lo podemos oír, porque había un pequeño problema con el audio. Ahora sí se oye, ¿verdad, José Luis? Sí, ahora sí. Incluso creo que como una curiosidad añadida que a los telespectadores españoles les puede servir, se ha dicho que el primer seguidor del sumo fue el emperador Hirohito. Ahora que has hecho este comentario, José Luis, una de las cosas que quizás mucha gente le sorprende y demás será que efectivamente el emperador de Japón, todos los emperadores desde entonces hasta aquí, pero sobre todo Hirohito, era un auténtico apasionado del mundo del sumo. Y yo creo, corrígeme si me equivoco, que a Hirohito le enterraron con un mawashi o con no sé qué elementos de algún luchador de sumo en su tumba. Sí, como tú dices, casi todos los emperadores y sobre todo Hirohito era un grandísimo aficionado al mundo del sumo, sí, sí. Pues mira, eso no lo sabía yo, la verdad, lo de que le habían enterrado con un mago así. Vamos a ver, igual que ayer, la ceremonia del Yokozuna Dohyoiri con el Yokozuna Hokuto Fuji. Perdón. Se supone que nunca debe perder, por lo tanto, si tiene malos resultados o es lesionado, automáticamente tiene que retirarse. Estamos presenciando el Yokozuna Dohyoiri, pero este Yokozuna no va a participar en este torneo. Hemos visto cómo el Yokozuna Yokutomi estaba dando palmadas para atraer la atención de los dioses. Le acompañan también dos heraldos. Uno sostiene una espada que se llama Tate. Tate significa espada. Y le acompaña otro que es el Tsuyu Harai, que es el heraldo que quita el rocío, literalmente, haciendo una traducción literal. Yokutomi, el Yokozuna Yokutomi, está extendiendo sus brazos a ambos lados y girando las palmas, como pueden comprobar, hacia arriba para mostrar que no oculta ningún arma. Llega ahora el momento culminante, cuando levantando primero una pierna hacia el costado y luego la otra, dando en cada bajada un fuerte pisotón sobre el suelo, simbolizando algo así como la expulsión de los demonios que pudiera existir en el dojo. Exactamente, la purificación del dojo es un elemento de gran importancia en la celebración de un torneo de sumo. Este árbitro que estamos viendo es el Tate Gyoji, uno de los árbitros principales de mayor autoridad dentro de la jerarquía de los árbitros en el sumo. Y con la ceremonia del Yokozuna... Bueno, pues el Yokozuna Hokutomi, no sé cómo lo he llamado yo antes, la verdad, así que eso es para que veas tú que lo de Takanami y todas esas cosas de ayer, de la primera, eso nos pasa a todos. Pues con esto, lógicamente, acababa en los primeros momentos, ¿no? Los primeros rituales de esta segunda jornada. Voy a aprovechar para saludar a toda la gente que está ya en el chat de aquí del canal de Twitch. Saludaros a todos. Como siempre, como decía ayer, cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier cosa, oye, para eso estamos José Luis y yo, nunca vais a tener la posibilidad de tener aquí delante al primer narrador de sumo, bueno,
casi casi el único, ¿no? Porque luego siguió él a través de los comentarios en Eurosport, casi, si no recuerdo mal, hasta el año 2007, ¿no? Fue, me parece, cuando se acabó. 10 años. De 1996 a 2006, sí, 10 años. Sí. Pues, lo decía hasta ayer, se acabó Chirac, se acabó el Zoom. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, a cosas ver. cosas que tiene la política. Así que, bueno, estamos viendo un combate, que era un combate previo, ¿no? Entre Kushimaumi y Oginohana. No sé si recuerdas tú aquello, pero decías tú durante la transmisión, José Luis, que era un combate que se hacía de, digamos, como algo de exhibición. No recuerdo. Para que, ¿no lo recuerdas? Pues te lo digo porque lo he estado yo oyendo esta mañana y lo decías tú que era como un combate que hacían simplemente de exhibición para que la gente viera cómo se iban a desarrollar los combates, cómo eran los shikiri, cómo era un poquito toda la situación, ¿no? del combate. Vamos a escucharlo si te parece y bueno, a ver si se te oye decirlo. Su padre también es luchador de sumo. Ya retirado, por supuesto, pero luchador activo y con gran éxito. Levanta el árbitro el abanico en señal de que en cualquier momento puede comenzar el combate. De todas formas, los luchadores se toman su tiempo prudencial, se lo piensan varias veces. Creo que dura más este acto ceremonial principal antes que los combates en sí, ¿no? Sí. Creo que a partir de ahora los luchadores van a enfrentarse. Especialmente tienen cuatro minutos, son los que tienen de preparación. Sí, y a partir de los cuales la lucha empieza. Una lucha que dura escasamente segundos, como ahora veremos. Intentan cogerse por el mawashi. El mawashi es la faja que protege a los luchadores. Sí, Oginohana ha agarrado, pero Kushimaumi lo levanta y lo desplaza fuera del dojo. Recordemos que resulta vencedor cualquier luchador que hace derribar a su contrario dentro del dojo o simplemente le saca fuera. Bueno, ese era el primer asalto, digamos, dentro de la competición de la segunda jornada. Una segunda jornada que iba a ser, José Luis, como la jornada primera, es decir, por sistema de eliminatorias directas, 16avos de final, octavos, cuartos, hasta llegar a la final. Así es, como ayer comentábamos, a Madrid vinieron 32 de los 42 luchadores de Makuuchi, fue un muy buen plantel el que apareció por España y pues sí, los 32 se emparejaban en, no sé de qué manera los emparejaron en 16avos de final, octavos, cuartos, semis y la gran final, sí. Sí, bueno, y veíamos antes a Oginohana y a Kushimaumi, y además dos muy buenos luchadores de aquella época, Oginohana que era el hermano mayor de... quizás otros lo recuerdan, o Oginisiki, también un luchador de nivel medio, Magashira, pero que también duró bastantes años en Makunuchi. Sí, efectivamente, estamos hablando, claro, de luchadores de un nivel, bastante alto y que, claro, para los que nos aficionamos al sumo en aquella época, nos resultan muy, pero que muy familiares. Mira, nos dicen en el chat que cuando vuelvan los torneos tenemos que repetir estos directos siempre que se pueda. La verdad es que mi idea es la de digitalizar un montón de cosas que tengo por ahí, pero hombre, también es verdad que durante la temporada el directo es lo que manda, ¿no? Los torneos. Pero bueno, sí haremos alguna cosita. Tengo yo por ahí algún Danpatsu Shiki de esos antiguos que pueden ser, pero tengo que digitalizarlo, lo tengo todo como esto, lo tengo todo en VHS. Entonces hay que digitalizarlo primero. Pero los directos de ahora mismo, si nos deja la NHK y si alguien se anima a pagar la multa, nosotros encantados de hacerlo, ¿no? O sea, vamos, nos tiramos de cabeza. Bueno, combate completamente desigual. Akebono contra Mainumi, David contra Goliat. Clarísimamente, sí. Vamos. Yo creo, fíjate, José Luis, que este es el típico combate puesto ex profeso para ver un poco las diferencias de entre luchadores que utilizan su agilidad, como es el caso de Mainumi, frente a luchadores que utilizan más su peso, su corpulencia física, como Akebono. No recuerdo cómo fue este combate, pero sí recuerdo muy bien cómo era Mainumi. No sé si lo hará en este, Eduardo, pero tú recuerdas lo rápido que era de piernas, lo flexible, pero sobre todo el movimiento lateral que hacía, sobre todo en esas gencas, en los tachi ais, cómo se desplazaba de un lado a otro rápidamente y ahí hacía perderle sitio al rival en el tachi ai y aprovechaba, ¿no? Era rapidísimo de piernas y me acuerdo del desplazamiento, sobre todo lateral. Era súper ágil, Mainumi. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara este combate.
con el Maguasi de color morado, Mainumi. Comienza el combate frente a Kebono con el Maguasi de color naranja, que está intentando levantar y sacar del dojo a su contrincante. El luchador de mayor altura de los cuantos compiten en este torneo Gran Sumo de Madrid. Y con qué facilidad la Kebono ha levantado y ha sacado fuera del ring del dojo a Mainumi. Bueno, es que ha sido casi de abusón, ¿eh? ¿Cómo te diría yo? Es que lo ha sacado con un brazo. Ha soltado un brazo y diciendo, me sobra con un solo brazo. Sí. Para cargarlo así debajo del, como si fuera un fardo, y directamente echarlo. Sí, sí. Bueno, parecía fácil, ¿no? O parecía claro que iba a ganar con ese churidashi a una o a dos manos a levantarlo, pero fíjate lo que ha tardado, ¿eh? Al final, hasta que a Mainumi ha conseguido levantarle en volandas. Es que no se dejaba, era tan rápido y tan eléctrico que no se dejaba prácticamente ganar tan pronto, ¿eh? No, bueno, un combate realmente espectacular para empezar esta segunda jornada de... Era además el primer combate de los 16avos de final de esta segunda jornada. Y el segundo que vamos a ofrecer aquí, no el segundo, ya digo, no vamos a ofrecer todos, evidentemente, porque ¿cuánto duraba cada jornada? ¿Qué serían? ¿Unas un par de horas? ¿Tres horas? Creo que un par de horas, sí, recuerdo. Sí. Entonces, claro, lógicamente vamos a ver los combates, bueno, que en aquella época se escogieron, y este va a ser Daishoyama frente a Kototsubaki, dos de los también antiguos. Estos, fíjate que recuerdo yo ya verles quizás un poco en su época más floja, ¿no? La parte ya baja de Megashira, incluso sí. Yurio, más que cuando los dábamos nosotros, puede que incluso alguno cayendo a Makushita, porque claro, teniendo en cuenta que estamos en el 92, dices tú que empezó en el 96, ¿no? Me parece que fue, o 97. Eurosport. 96, sí. Claro. En esos cuatro años muchos luchadores cambian mucho de estar a lo mejor en zona alta de Megashira a caer a Yurio, bueno, como ocurre ahora mismo. Claro. De hecho, yo a Kototsubaki, cuando empezamos en Eurosport, no recuerdo narrar ningún combate de Kototsubaki. Yo creo que por estas fechas, 92-93, fue sus mejores años, o de lo último que él estuvo que luchar en Makouchi. Hablo de memoria. Sí, sí, sí. Ahí está Daishoyama, precisamente. Kototsubaki a la derecha, como siempre los Shikiri, que como tú bien decías, había gente que no lo acababa de entender, ¿no? Que tardaran tanto en pelear. Sí, sí, el primer día, el viernes, bastante silbidos, se escucharon al principio, sí. Vamos a ver el combate. Daishoyama, a la derecha de sus imágenes, con el Maguasi de color azul, Kototsubaki, que está pasando por serios apuros y que al final cae ante el arrojo, ante el empuje de Daishoyama, 185 kilos de peso, casi 40 más que su rival. Un hombre que, como decimos, fue Yokozuna estudiantil, ya ganó el título de Yokozuna de gran campeón mientras cursaba estudios en la universidad. Oye, tú todos esos datos de que había sido Yokozuna estudiantil y todas esas cosas... Aquí. No, esto venían en las chuletillas que no recuerdo si venía en el folleto de oficial que me dejaban los de la NHK o me lo llevó Javier Tablero, no recuerdo. Yo no sabía absolutamente nada de sumo por entonces, te lo puedo asegurar. No, y además en aquella época, claro, año 1992, internet era una entelequia. No existía nada. De hecho, recuerdo que tú me has comentado muchísimas veces que los primeros años de Eurosport, aquello y toda la documentación llegaba por fax. Por fax, completamente. Sí. O sea, aquello tenía que ser realmente duro. Un trabajo durillo, sí. Era duro. Takanonami. Estamos muchas veces, enseguida tienes acceso a toda la documentación y todo lo que sea, pero tú me imagino 5 o 10 minutos antes de iniciar una retransmisión, sea de sumo o sea de lo que sea, y que no te haya llegado nada. Bueno, por fax, veces, o que te llegue en el momento, veces, ¿no? ¿Cuántas veces, Eduardo? Sí. Yo recuerdo que, mientras vemos a Konishiki, recuerdo que cuando empecé a aficionarme al sumo a partir del 92, pues empecé a ir para atrás, como todos, ¿no? Buscando resultados, datos y cosas, y llegué con los medios que había entonces, que no eran muchos, hasta el año 78. Y ahí me paré ya, dije, ya no sigo sufriendo. Y hasta ahí mantengo mis datos y mis cosas. Y ahora con Sumo Reference y todo es muy fácil y tal, ¿no? Pero desde entonces era complicado, ¿no? Ya. No, la verdad es que Sumo Reference es el trabajo que han hecho para recopilar absolutamente todos los datos es realmente digno de admiración.
Vamos a ver el combate entre Takanonami y Konishiki, porque, bueno, para el entonces Oseki era una piedra muy, muy dura, ¿eh? De un rival muy complicado, Takanonami. Vamos a escuchar el combate. 100 kilos frente a 262 kilos. Un combate, yo creo, esperado por el público madrileño, Javier. Vamos a ver lo que nos depara este combate. Realmente Konishiki tiene que hacerlo todo, porque en la anterior vuelta pues no pudo pasar. Vamos a ver si en esta lo consigue. Un Konishiki a quien vemos con el tobillo derecho vendado, un hombre bastante proclive a las lesiones, según tengo entendido, incluso en las rodillas también, ¿no? Bueno, el peso, 260 y pico de kilos que lleva este hombre encima, le hace, claro, soportar grandes cargas en las articulaciones. Pues veamos si este hombre, Takanonami, puede soportar la carga de los 262 kilos que lleva el cuerpo de Konishiki a la izquierda de sus imágenes, fácilmente reconocible. Se están agarrando mutuamente por el Mawashi, intentando sacarse mutuamente del dojo. Takanonami que coge por la espalda a Konishiki y fácilmente lo ha sacado del ring. No ha podido hacer nada Konishiki. Bueno, pues una derrota para el Oseki, que quizás, si lo comentábamos ayer, José Luis, daba la sensación de que estaba empezando ya esa cuesta abajo, justo después de haber conseguido en el año 91 y principios del 92 dos títulos, pero al que quizás ese exceso de peso y las lesiones le acabaron pasando factura. Todo, yo creo que todo un poco, y también está la desmotivación de lo que hablábamos ayer, ¿no? Tener tan cerca el grado de Oseki y al final, bueno, pues no puedes o no te dejan acceder a él, y a partir de ahí, sobre todo el peso, era, vamos, verlo en directo, verlo frente a frente, era hipotéticamente terrorífico, ¿no? Y era un luchador, pues, hombre, tú lo sabes bien, limitado, sí, porque movimiento tenía poco, ahora sí, cuando te pillaba, no te soltaba, pero claro, con Mainomi, por ejemplo, lo solía pasar muy mal, porque era como jugar al gato y al ratón, ¿no? Pero ya, además hay ante Takanonami, que ahora seguramente le conocemos mucho, pero por entonces acababa de llegar a Makuuchi, y tardó muy poquito en llegar al Sanyaku, en apenas 3-4 torneos, creo recordar, y empezaba ya Takanonami por entonces a apuntar muy alto. Sí, tengo delante el Bansuke del Natsubasho del 92, el último que se celebró justo antes de este torneo. Vamos a ver mientras el combate. Espera, voy a poner el audio. Llama un hombre de 1,82 metros de altura que está pasando por momentos de apuro y finalmente parecía como que Tío Kudosan iba a hacerse con la victoria final de este combate. Ambos luchadores agarrándose por el Mawashi y el final muy es difícil, muy difícil el veredicto de este combate. Han caído los dos al unísono. El final es incierto, habrá que esperar pues a la decisión del árbitro principal. Es posible que ni el árbitro principal pueda decidir en este caso, tendrá que consultar a los jueces. Bueno, un monoí que teníamos en ese torneo, José Luis, con algunas, bueno, pues viejas, vimos a Futa Goyama Oyakata, el joder, padre de los hermanos Hanada. Ese. Y bueno, pues realmente antiguas glorias en un monoí que no sé si hubo muchos en aquel torneo. No sé no si recuerdo, lo recuerdas tú. No recuerdo, no. Pero que la gente, bueno, pues también no dejaba de ser una parte importante, ¿no? Del sumo también, el enseñarles cómo se, bueno, yo para mí lo siento, pero gana Kyokudosan claramente, pero bueno, aquí lo lógico es, sí. Era un luchador, a mí me gustaba mucho Kyokudosan, un luchador ligerito, ágil, muy rápido, tenía buena mano para hacer esos nagues. Me gustó mucho. No era tampoco un luchador que llegó muy arriba, pero bueno, siempre daba espectáculo y siempre era valiente, ¿no? Bueno, la decisión de los jueces fue un poco salomónica, decir Torinao, sí, otro, repetición del combate. Yo viendo la repetición, para mí Kyokudosan ganaba, hombre, no claramente, tampoco es eso, pero sí que se mantenía, digamos, en el aire más tiempo que su rival, que Tsunen Oyama. Vamos a ver el final. Años con el Mawashi de color morado, que ahora sí, fácilmente y limpiamente le ha sacado del dojo sin apuros. Ahora sí, Kyokudosan lo ha... Por cierto, Kyokudosan, José Luis, que creo que se acabó dedicando a la política, ¿no? Una vez que, si no recuerdo mal, que es... Me pillas. Sí, no, tengo yo esa idea, fíjate, que cuando se retiró del sumo, abandonó el mundo del sumo y se metió en política. No lo sé. No me digas por qué partido, eso ya no lo sé. Así que... Pero fíjate la diferencia entre este combate, cómo le gana, lo veíamos antes, cómo le
perdía la espalda a Kyokudosan, que rápidamente se giraba. Lo comparas con lo de Konishiki anterior, que en el momento que perdía la espalda es que le costaba un mundo volver a recuperar el puesto. Era rapidísimo, rapidísimo. Y me gustaba mucho que Kyokudosan, típico luchador así rápido, elegante. Me recordaba mucho, no sé si te acuerdas de él, de Asai Yutaka, también un luchador grande, elegante, finito. Bueno, y Takanohana, o Takahanada por entonces también, finito, ¿eh? Sí, más parecido al Takanohana actual que, sí, que al Yokozuna. Que le tiene ahora. Efectivamente. Sí. Takanonami, por cierto, estaba mirando antes, era entonces Magashira 11. Me parece que lo vi, Magashira 10. Así que lo que tú decías, acababa de entrar en Makuchi, pero sí, apuntaba a maneras y luego acabó siendo un gran Oseki, ¿eh? Un Oseki que yo creo que fueron grandes años, ¿no? Con Musashimaru, con Akebono, con Takanonami, los Hanada, creo que fueron grandes años. Vamos a ver el combate. Con Kiraijo. Comienza el combate entre Takayanada con el Mawashi de color negro frente a Kiraijo, el hombre del Mawashi de color morado, al que tienen de espaldas. Está siendo levantado literalmente del suelo por Takayanada, el campeón de la primera jornada, y al final Takayanada repite triunfo y pasa a la siguiente vuelta de este torneo Gran Sumo de Madrid. Ha derrotado, yo creo que fácilmente, a su contrincante, Javier. Ha sido muy bonito, ha sido muy bonito. Takayanada es un hombre muy técnico. Es un hombre que ha estudiado mucho, no en vano en su geya, en su escuela. Hay seis luchadores, porque este dato es importante, seis luchadores en la categoría de Makunouchi. Es un hombre que tiene mucho... Dato además muy importante, efectivamente, porque durante muchos años la prevalencia de la Futaroyama Bella con los Hanada, con Takanonami, con Akinoshima, con Takatoriki, recuerdo yo, y seguro que alguno más que ahora mismo se me va de la cabeza... Es verdad que ejercieron una casi tiranía, ¿no? Porque ocupaban los puestos de arriba. Incluso, tú recuerdas, José Luis, que había gente que se quejaba como diciendo que no era justo que estos luchadores no compitieran. Claro, al no enfrentarse entre ellos, no compitieran contra algunos de otros Oseki o Magashira 1 o lo que sea, mientras a Kebono, por ejemplo, tenía que enfrentarse a todos. Claro, bueno, son las reglas, ¿no? Son las reglas, para todos. Cuando te viene bien, qué buenas, y cuando te vienen mal, hay que cambiarlas, ¿no? Bueno, claro. Pero sí, la Futagoyama Bella, sin duda, durante, como dices, muchos años, ¿no? Tuvo el esplendor del sumo. Y antes de dar paso a los mongoles, y bueno, pasamos de los hawaianos a la Futagoyama, de la Futagoyama a los mongoles, y con los mongoles seguimos viviendo todavía, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y me da a mí la sensación que por muchos años, tal como lo veo. Combate el último de los 16avos de final, Mitsugisato frente a Tokitsunada. Dos que también quizás estaban ya en, no sé si en la... Retirada, sí. En la retirada, sí, en los últimos años. Mitsugisato, eso sí, estaba como Maegashira 1 en aquel torneo. Volvió al Sanyaku en el último, pero fue un poco el estertor ya de sus mejores tiempos. Mitsugisato era más veterano que Tokitsunada. Tokitsunada todavía por allí, yo creo que acababa de llegar a Yuri sí, o a Makuchi, pero bueno, tampoco sí, tuvo una trayectoria muy larga. Eso para el hombre, para el luchador del Mawashi de color azul frente a los 153 de Mitsugisato con el Mawashi de color rojo. Ambos están cogiéndose del Mawashi y al final fácilmente Mitsugisato ha sacado fuera del dojo a su contrincante, Javier. Con la técnica de Yorikiri, la ha agarrado perfectamente del Mawashi, lo ha ido desplazando muy lentamente, hasta sacarlo fuera del Tawara. Bueno, pues ganaba, yo creo que la experiencia, ¿no? Por encima de la juventud de Tokitsunada. Así es. Me estoy riendo porque ahora lo vemos y dices, jo, que claro, un Yorikiri, claro, ¿no? Y Javier Tablero lo decía, Yorikiri. Yo no tenía ni idea si era Yorikiri, Watanabe, Takikomi, no me conocía ni un Kimarite, pero sí, divertido. A ti le oías hablar al Tablero y te parecía, este total, chaval, ¿de qué me está diciendo? No, me está engañando, se ríe de mí. Sí, sí. Yo creo que tuve 4 o 5 días para preparar algo de sumo y hablar con Javier y poco más. Bueno, lo salvamos como pudimos, ¿no? Pero una buena experiencia, ahí, oye, desde luego, para, mira, pues para poder venir aquí y contarlo a todos nuestros, claro, nuestros amigos de aquí de Twitch. Nos metemos ya en los octavos de final. Aquí vamos a ver tres combates. El primero, Kitakachidoki frente a Wakahanada. No me acabo yo de acostumbrar a lo de Wakahanada. Claro, es que en aquella época todavía no habían cambiado el nombre.
era Wakahanada, efectivamente. Dos luchadores, bueno, Wakanohana sabemos que llegó a Yokozuna, pero Kitakechidoki se mantuvo muchísimos años en Maegashira y, bueno, era un poco zona media, alta, baja, iba bailando de torneo en torneo, pero siempre estaba ahí. Sí, sí, y no es fácil, ¿eh? En el sumo hacer eso no es fácil, estar ahí en Makuchi con la calidad que había entonces y que hay ahora también, ¿no? Pero no era fácil. Yo te aseguro que Kitakachidoki fue uno de mis primeros rikishi favoritos, no por nada, no porque me gustara el Mawashi, no porque me gustara cómo luchaba, sino porque me hizo muchísima gracia el nombre. Desde entonces, pues lo adopté. Era sí, efectivamente, un nombre como muy sonoro, efectivamente. Kitakachidoki. Sí, pasa un poco como el actual Wakatakakage, que hay que repetirlo varias veces hasta hacerte con él, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver el combate. Maegashira, todo a punto pues para que comience el combate entre estos dos hombres. Comienza el combate, es Kitakachidoki con el Mawashi de color negro el que lleva la iniciativa. Parece que quiere sacar a base de empujones, cogiéndole la parte inferior del Mawashi a su contrincante Wakahanada. No se da por vencido y ambos están agarrando fuertemente de la cintura del Mawashi. Uno está empleando la técnica de Watanabe y el otro está empleando la técnica de Satanabe. Pero ha sido la técnica de Uchigake. La que ha puesto a Kitakachidoki fuera de combate. Efectivamente ha sido Wakayanada con esa especie de llave de judo. Sí, sí, pues muy parecida, muy parecida. Oye, Tablero se sabía todas las técnicas, ¿eh? Porque sí, esta es complicada de pillar. Sí, sí, el Uchigake. Sí, sí, es complicada. La verdad es que estaba haciendo, ahora lo recordé después ayer cuando hablamos, estaba haciendo una tesis doctoral sobre la vida de las geyas en Japón, aplicado al sistema feudal de Japón y tal, y la verdad es que sí, se conocía a muchos luchadores porque vivía mucho en las geyas para hacer su tesis y se conocía casi todas los kimarite, ¿no? Qué bonito ese Uchidake. Sí. Bueno, vamos a ver a un luchador que yo creo que a muchos les tendrá que... Bueno, a los dos les va a sonar. A Kinoshima, aquí tenemos, ¿cómo le llamaban? El gigante asesino. El rey asesino, de los, ¿no? El gigante asesino, el rey de algo los así. Sí, sí, sí. La cantidad de veces que le ganaba a los Yokozuna. Frente a él, Kotonowaka, el padre del actual Kotonowaka, que está a día de hoy, año 2020, en Makuchi. Pues aquí está su padre, que llegó a ser Sekiwoke, y que, como decías tú en la transmisión, José Luis, guapos. Era el guapo del sumo, ¿eh? Era uno de los guapos del sumo. Me chivó Javier, entonces lo recuerdo, que se había casado con una presentadora de la televisión Fuji y que era considerado, no sé si poco menos, que uno de los sex symbols del sumo de Japón por entonces, ¿eh? Sí. Sí, eso sí que, fíjate, lo recuerdo yo. Además, un luchador con una planta enorme, yo no sé lo que medía, pero cerca de los 2 metros... Sí, sí. Vamos a ver el combate. Ahora es más ofensivo con el Mawashi de color azul Kotonowaka, con el Mawashi de color negro Akinoshima. Se le ha caído parte de la faja de color azul a Kotonowaka y al final le ha cogido de la pierna y le ha derribado y le ha sacado fuera del dojo a Akinoshima. Así pues, Akinoshima pasa a la siguiente ronda, pasa a las semifinales. Bueno, pues también con una técnica bastante peculiar. También bastante habitual, ¿no? En este tipo de torneos, ¿no? José Luis, el ver técnicas que no suelen ser las más normales. A mí son las que más me gustan, ¿no? Las que van de por medio con la pierna, o bien un sotogake, o un uchari, o un uchigake, o kirikaeshi cuando te barren, ¿no? Son las más espectaculares también. ¿Qué pasa? Que, bueno, no sé si estamos acostumbrados a ver siempre oshidashi, si yorikiri, si yoritaoshi, yoshitaoshi, pero, bueno, claro. También hay que poder hacerlas, ¿no? Que no es fácil, no debe ser fácil. No, no, efectivamente. Nos pregunta en el chat Sergio, dice, ¿cómo veis el panorama cuando se retire Hakujo el año próximo? ¿Nos esperan años de espera hasta que alguien tome su relevo? Buena pregunta, José Luis. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Yo sigo esperando al gran Yokozuna japonés como la gran esperanza blanca, ¿no? No sé. No sé. Yo es que... Sí, dime. No, yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Pero no lo sé. Me gustaría que hubiera un poquito más de resistencia por parte de los japoneses, pero no veo a ninguno todavía ahora que pueda salir y ser un gran Yokozuna. Están, ¿no? O sea, utilizando la técnica de Chupari, se están los dos mutuamente. Se están dando una buena sarta de bofetadas ambos.
Y duelen, ¿eh? Y duelen. A juzgar por el ruido que está haciendo en el Palacio de los Deportes, debe doler lo suyo, sí. Ahora es Daisoyo el que agarra por el cuello a su contrincante, a Tatsuya Ikari. Están los dos en el centro del ring. Y eso que no va a estrangular en sumo. Y al final se ha vengado. Tatsuya Ikari se vengó. Vaya ensalada de bofetadas que acabamos de ver en este combate, ¿eh? Entre Tatsuya Ikari y Daisoyo. ¿Te acuerdas de Chiyo Taikai? También repartía buenas ensaladas de chupari, ¿eh? También. Era otro especialista, sí, en dar bofetones. Y vamos, nos metemos ya en los cuartos de final, un combate que yo creo que con el tiempo acabó siendo clásico. Wakahanada frente a Kebono. Dos de los clásicos de los últimos días, ¿no? En los años finales de los 90 y principios de los 2000. Por enlazar un poco con lo que nos preguntaban antes, yo creo que, no sé qué piensas tú, que quizás la hegemonía de los mongoles se va a acabar con Hakuho y con Kakuryu, y a partir de ahí, bueno, pues a esperar, si sobre todo yo tengo muchas esperanzas puestas en Asanoyama, a ver si acaba cuajando, ver si físicamente aguanta Takakeisho, Shodai, Enjo, en fin. Bueno, yo creo que hay todavía motivos de esperanza, ¿no? Para el futuro, sobre todo para los japoneses. Yo creo que más para los japoneses que para los extranjeros ahora mismo. Sí, quizás a mí no sé si lo que voy a decir voy a estar acertado o no, pero me da la sensación de que en el momento que se retire Hakuho va a pasar un poco como en esta época, en principios de los años 90, cuando el sumo se quedó sin Yokozuna y parecía que quién va a coger, quién va a tomarla, y en cuestión de un año había otra vez. Ya estaba Kebon arriba, estaba Takanohana y demás. Quizás sea haya que pasar un año de sequía esperando a ver, como dices tú, si alguno de los... Vaya Niramiya y de los dos, ya sea de paso. A ver si alguno de los que vienen por detrás pues son capaces de coger el testigo de... No de lo que ha hecho Hakuho, que eso es intocable ya, pero sí de ocupar ese puesto en lo más alto del Bansuke. Vamos a ver el combate entre Akebono y... No, todavía les queda otro Shikiri más. Sí. Y ahí sí, estoy yo contigo en que a lo mejor Asanoyama, alguno de los que venga en la parte media, que a lo mejor en este año pueda dar el salto, pero complicado, ¿eh? Desde luego, hasta que se retire Hakuho va a ser muy complicado que veamos a alguien que pueda destacar. A Hakuho, y todavía le quedan a Kakuryu un par de torneos también, sí. A muy buen nivel, yo creo que va a ser complicado. Y a partir de ahí, pues a igualar un poco el panorama, como ocurrió en esos años finales de los 90. ¿Sí? Vamos con el combate, ¿no? Todavía no. Mira, tú mismo lo acabas de decir, dice todavía no, efectivamente. Tiene que haber otro Shikiri. Yo era una cosa que no entendía muy bien cuando empezaban los combates, ¿no? Hasta que recuerdo que una vez metí la pata en el directo y me dijo Javier con el dedo no, no, y me puso la palma así. Dice, hasta que no tenga el Gumbay de frente, el combate no va a empezar. Pues mira, ahora sí. Ahora sí. Akebono, qué barbaridad. Segundos. Akebono en los 7 combates que lleva disputados hasta este momento, en las 2 jornadas. ¡Qué bestia! Yo creo que ha sido 35 segundos en total lo que ha durado los 7 combates. Bueno, le he mandado a Kahanada, a la décima fila. ¿Qué forma de despachar un combate? ¿Y tú recuerdas, Eduardo, la musculatura que tenía Wakanohana en las piernas? Era impresionante. Sí, tremendo, era tremendo, sí, sí. De hecho, Akebono ha sido pim pam pum en un Oshi-Taoshi y fuera. Efectivamente. Bueno, otro combate ya de cuartos de final, Tatsuya Ikari frente a Misugi Sato. Nos dice, por cierto, Ibardin en el chat, hablando de lo que estábamos, Hakuho y su posible descendencia, dice, no descartemos a Teru no Fuji, tal vez vuelva a subir si tiene un poco de suerte con las lesiones. Es verdad que ha entrado muy, muy fuerte. Yo a Teru no Fuji tengo muchas ganas de verle ahora luchando contra Makuchi, sobre todo cuando llegue a la parte alta de Makuchi, a ver cómo se desenvuelve de nuevo contra los grandes, ¿eh? Ojalá, ¿no? Ojalá, porque es un gran luchador. Pero yo disiento, ¿eh? Han pasado 2 años, han pasado muchas cosas en las rodillas, y estar a un gran nivel con los Yokozuna ahora exige mucho, ¿eh? Ojalá lo consiga Teru no Fuji. Aunque sea otro mongol más, pero bueno.
Sí, pero efectivamente, en eso yo comparto contigo. Yo también lo veo complicado, pero tengo ganas de verlo, simplemente. Es decir, vamos a ver cómo se desenvuelve otra vez contra los grandes. Bueno, pues el torneo se nos acababa, este era el último combate ya de los cuartos de final. Tatsuyukari, que quizás había dado la sorpresa en la primera ronda eliminando a Musashimaru, y oye, así piano piano iba pasando rondas y así a lo tonto, pues ya estaba en cuartos. Sí, no vamos a decir más, pero fue una de las sorpresas Tatsuyukari, ¿no? Porque yo quiero recordar que acababa de llegar de Yurio, era poco conocido, no se había sentado todavía en Makunouchi, pero la verdad es que en Madrid, no sé si porque llegó con ganas o es que, pero lo hizo muy bien. Con el Maguashi de color verde Tatsuyukari, con el Maguashi de color morado Misugi Sato, están en una auténtica lucha encarnizada en los dos, en el centro del ring. A punto ha estado Misugi Sato de sacar fuera del dojo a Tatsuyukari, pero al final es Tatsuyukari el que consigue sacar fuera del ring a su contrincante. Ha sido un combate un poquito revuelto, han empleado muchas técnicas intentando dejar fuera de combate mutuamente. Bueno, un combate, sí, efectivamente, un poquito revuelto, con muchas alternativas por parte de los dos. Y yo creo que al final se lo acabó llevando uno porque se lo tenía que llevar uno, pero vamos. Pero se han visto muchas cosas. Yo creo que además es una de las buenas explicaciones de la esencia del sumo, que la gente dice, no, eso es un deporte de gordos que comen mucho y empujan como animales. Para nada, ¿eh? Y ahí lo acabamos de ver, ¿no? Hay que moverse, hay que coger, hay que agarrar, hay que aguantar. Te hacen un intento de watanabe, aguantas, contraatacas, vuelves a coger el mawashi. Entran muchas cosas en juego en el sumo, ¿eh? Cierto. Bueno, llegamos ya a los combates decisivos. Nos hemos metido en las semifinales. La primera semifinal, Akebono frente a Kinoshima. Uno de los luchadores. Voy a ver cómo estaba Kinoshima en aquella época. Pues era Komusubi. Es decir, estamos viendo a un recién ascendido al grado de Oseki, como era Akebono, frente a un Komusubi. A Kinoshima ya en aquella época ya estaba en el Sanyaku. Ya era un luchador temible y más que lo fue durante los años posteriores. Eso es, otro de los chicos de la Futagoyama, ¿no? A los sí. Que tantas veces Akebono tuvo que enfrentarse durante su etapa aquí como Sekiwoke en Madrid, después ya el torneo siguiente en Nagoya ascendido a Oseki, aunque no por lesión no pudo debutar, y a partir de ahí ya buscando el grado de Yokozuna, cuántas veces tuvo que enfrentarse a los Akinoshima y compañía, ¿eh? Efectivamente, pues un combate, bueno, pues sin duda interesante, como todos los que siempre nos depararon Akebono y Akinoshima. Yo la mirada de Akebono es que es tremenda, ¿eh? Hola, Akinoshima le aguanta bien, ¿eh? Sí. Pero tú te imaginas ponerte delante de él y que te mire de esa manera un tío de 2 metros y 200 kilos de peso para salir corriendo, ¿eh? Vamos a ver el combate entre los dos. Creo que están ya en el último Shikiri. No sé si les queda. No, les queda otro todavía. Sino también en técnica. Akebono utiliza técnicas de Chuki. La saca y lanza como una bala las manos. Y sin embargo, Akinoshima utiliza siempre técnicas de proyección de Statenage. Veremos a ver cuál de las dos se imponen. Yo quisiera saber si también las miradas es un tipo de técnica. Porque desde luego aquí Akebono ganaría en cuanto a técnica, con sus miradas. Va a comenzar pues esta primera semifinal. Ahí está, Akebono, 204 centímetros de altura, frente al hombre del Mawashi de color negro, Akinoshima, 137 kilos de peso, 25 años para este joven luchador de la categoría Komusubi. Le ha parado muy bien. Akinoshima le ha parado a Akebono perfectamente, no le ha dejado obrar con las manos, pero veremos. Akinoshima ha metido muy bien la cabeza. Y no ha dejado que Akebono saque las manos. Eso es lo mejor que puede hacer Akinoshima. Y por lo menos Akinoshima, que ha conseguido, decíamos que había conseguido que no caer derrotado en los 5 primeros segundos de combate, pero al final Akebono le ha derribado también, creo que fácilmente, ¿no? Le ha devuelto
ha utilizado una de las técnicas que utiliza Kinoshima. Ha sido una cosa muy imprevista. Bueno, pues a qué bueno que ganaba la primera semifinal, se metía, igual que el día anterior, en la final, con lo cual, si ganaba esa final, automáticamente se llevaba el torneo de Madrid, porque claro, no va a haber una gran final entre los dos ganadores del uno y la primera y la segunda jornada si es el mismo. Uh-huh. Así es. Y en esta ocasión, lo decía antes Javier Tablero, a Kinoshima que utilizaba más técnicas de nage, pero en esta ocasión el Shitate, que bien lo ha hecho ahí a Kebono. Y qué inteligente era Kinoshima, muy abajo, con lo importante que es hacer los touchy eyes de salida, sobre todo ante rivales muy altos, ¿no? Meter la cabeza y evitar con ello que te lleguen con las dos manos al Maguase. Y eso lo hacía muy bien a Kinoshima, como veíamos ahí, ¿no? Takahanada. Pues Takahanada contra Tatsujikari. Se podía repetir la final del día anterior, que fue Akebono frente a Takahanada. Se podía repetir la final, pero para eso tenía que ganar el menor de los hermanos Hanada, que estaba en aquella época, recordemos, estaba todavía como Megashira 2. Es decir, ni siquiera era Oseki. Bueno, ya se le esperaba o se le auguraba un grandísimo futuro. No hay que olvidar que Chiyonofuji, el gran Yokozuna Chiyonofuji, se retiró en 1991 después de perder precisamente un combate frente a este hombre, frente a Takahanada, con lo cual todo el mundo lo esperaba o pensaba que pudiera ser un poco el sustituto, ¿no?, de Chiyonofuji. Del lobo, sí, sí. Del lobo. Qué gran vasallo de haber tenido un buen señor, ¿eh?, como decía aquel. Yo creo que Takanohana habría sido o hubiera sido un grandísimo, no sé qué piensas tú, Eduardo, y los amigos que nos siguen, hubiera sido un gran Rikicho, si lo hubieran dejado y si hubiera tenido un poquito más de paciencia. Sí, yo creo que le perdieron las formas y le perdió la impaciencia por querer conseguir las cosas antes de tiempo. Yo creo que quiso cambiar muchas cosas de la Kyokai, muchas cosas que evidentemente tienen que cambiar, eso está claro. Pero las quiso cambiar, como se suele decir, a las bravas. Y si conoces a Japón y a los japoneses, yo creo que hay que hacerlo todo con sus reglas, con su tempo. Y cuando ya consigas el poder, cambia las cosas. Pero lo quiso hacer antes de tiempo y al final pues ha acabado fuera de la Kyokai. Y creo que es una gran pérdida para el sumo. Sí, yo creo que lo vio tan cerca después de Kitanoumi que dijo, esta es la mía, que se acabó tirando al pozo él solo y los de Suichimon le dejaron solo. Bueno, vamos a ver el combate entre Tatsujikari y Takahanada. La semifinal entre este hombre, Takahanada, con el Maguasi de color negro frente al hombre de más peso, 187 kilos con la faja de color verde, Tatsujikari. Está pasando por momentos de apuro Takahanada y efectivamente al final no podrá repetir su comparecencia en la final. Ha sido Tatsujikari el hombre que al final le ha tirado sobre la superficie de Dohio. Ha jugado muy bien. Bueno, pues saltaba la sorpresa, ¿no? En estas semifinales, todo el mundo yo creo que esperaba una repetición de la final de la primera jornada entre Akebono y Takahanada, pero Tatsujikari, que ya había, recordemos, sorprendido ganando a Musashimaru, ahora le ganaba a Takahanada y se plantaba en la final. Eso es. Yo creo que más por demérito de Takahanada, ¿no? Ese combate Takanohana 2 años después no lo hubiera hecho igual, ¿eh? No. Porque empezó muy fuerte con el Chukidashi, luego dio ese paso atrás, no supo muy bien por dónde atacar y ahí perdió el combate. Eso Takanohana nunca lo habría hecho después. Efectivamente. Bueno, pues de hecho a mí me ha sorprendido al verlo ahora porque no era nada habitual ver a Yokozuna Takanohana atacar a Chuparis, no era su estilo, él era más enseguida de agarre y de utilizar su técnica que de Yori, de Nages y demás, sobre todo el Nage, era precioso los Nages que hacía Takanohana. Era una delicia verle meter barriga, coger con la derecha el Yori y buscar la proyección, como tú dices, o el Yorikiri, sí, sí. Sí. Bueno, la final, Eduardo. Bueno, pues Tatsujikari Akebono, a priori facilísimo, ¿no? Para que Akebono se llevara el torneo ganando este combate, ganando la segunda jornada y bueno, pues sin que hiciera falta
una final de desempate, ¿no? Entre los ganadores de los dos días. También hubo qué curioso. Sí, ya no es verdad, no me había dado cuenta. Que tampoco sé si la gente se daba mucha cuenta de lo que era eso, pero bueno. Yo imagino que serían pensando que algo así como en el boxeo, ¿no? Que salen con el papelito del asalto. Sí. Alguna... No explicaron nada, entonces. Eso es una pena porque fíjate que yo recuerdo cuando estuve con un amigo Rubén en Ámsterdam en la exhibición que hizo la Sadogatake Bella allí hace ya unos cuantos años. Uh-huh. Y lo explicaban absolutamente todo. En inglés, además, ¿eh? O sea, no te creas que lo hacían en holandés, sino que lo explicaban todo en inglés para que todo el mundo supiera en todo momento todo lo que se hacía, por qué se hacía, etcétera, etcétera. Y quizás por lo que tú cuentas es a lo mejor lo que faltó, ¿no?, aquí en Madrid. Seguramente. Pero bueno, año 92, que no se me enfade nadie, pero si en España no salen en inglés, tampoco creo que mucha gente se hubiera enterado, ¿no? Ya, pues no, aquí habría que hacerlo en español, eso está claro, sí. Bueno, pues a puntito de iniciarse la final, todavía el Gyoji de lado, con lo cual nos queda algún que otro Shikiri. Yo me imagino que tú en aquella época, no sé si recordarás, pero dirías, bueno, esto a Kebono se lo liquida con la gorra, ¿no? Eso pensaba todo el mundo, yo creo, ¿no? Que era el gran favorito después de lo que había hecho el día anterior, de cómo había peleado ese día, pues que se iba a llevar el torneo Gran Sumo de Madrid, ¿no? Y bueno, parecía que iba a ser así. No sé si, bueno, si quiso darle emoción o qué, pero bueno, no recuerdo exactamente muy bien cómo fue esta segunda final, ¿no? Bueno, pues mira, pues vamos a recordarla para que te acuerdes bien cómo era y vamos a ver qué pasó en esta final de la segunda jornada. Se siguen retrasando, sin embargo, los luchadores. Como ven, el árbitro aún está en posición de preparados para iniciar el combate. Cuando se ponga de frente a la cámara, entonces sí, entonces el combate dará comienzo. Está bañado en sudor, qué bueno. Han sido ya muchos combates. Desde luego lo que podemos decir es que los luchadores, los seguidores, desde luego a Madrid no vienen a pasearse, ¿no? Va a dar comienzo la gran final de esta segunda jornada del torneo Gran Sumo de Madrid. Ahí está, Akebono, 23 años, hawaiano de procedencia, 2'04 de altura, frente al hombre de la faja de color verde, Tatsu Hikari, 22 años, 1'92 de altura, 187 kilos solamente de peso. Le está agarrando Akebono a su contrincante por el cuello, pero sin embargo Tatsu Hikari a base de empujones lleva a Akebono al fondo del dojo y le gana. Le ha ganado, efectivamente, Tatsu Hikari. Y por lo tanto, se repetirá la final. Se repetirá, tendremos final. Bueno, pues victoria final para Tatsu Hikari. De somos esa malos, forma. Sí. Malos. Perdona, decías, no te oía. Somos malos. El combate, bueno, no sé, ¿no? Sí. Un poco quedado de aquella. Sí, yo viéndolo ahora da la sensación como, no olvidemos, esto es un combate de exhibición, como diciendo, bueno, vale, que gane Tatsu Hikari, repetimos la final y ahí ya Akebono puede darlo todo. La ceremonia del Yumitori Shiki, la ceremonia de la danza del arco, siempre muy espectacular esta ceremonia. Esta todos los aficionados al sumo la conocen porque se realiza siempre cuando acaba cada una de las jornadas de competición, tanto en los torneos oficiales como en los torneos de exhibición, y aquí pues no podía ser de otra manera. Que debía ser el único luchador de Makushita que llegó a Madrid en aquel año, ¿eh? Porque todos los demás eran Makuchi. Sí. No trajeron, yo creo, ni Sukebitos, ¿no? Ni siquiera, o sea, venían no solamente ellos y ya está. Pero sí es cierto que en algunos Koen que han hecho por ahí últimamente han ido algunos Yurio, pero en este caso en Madrid, fíjate, en el año 92 eran todos de primerísimo nivel, ¿eh? La pena que no vengan, que no vuelvan ahora. Ya, es una pena. Hace muchos años ya que la Kyokai no organiza ningún Koen fuera de Japón. Comentabas tú ayer que desde China
No recuerdo el año ya, fíjate. Sí. Lo que sí me acuerdo ahora mismo, que me comentó Javier Tablero durante estos días, que la Kyokai, cuando hacía los Koen al extranjero, siempre viajaban en dos aviones. No era por cuestión de peso, ¿eh? Era porque, me lo dijo Javier, y dice, aunque te parezca extraño, lo hacen porque si uno de ellos se cae, tiene un accidente, al menos se salvaría la otra mitad de luchadores. Mira, qué curioso, ¿no? Lo desconocía yo eso por completo. Sí, sí, me he acordado ahora. Sí, sí. Mira, nos dice Rubén en el chat, nos dice, en Ámsterdam hubo muchos más combates que parecían acordados. Es cierto. Es verdad, no podemos olvidar que estos son torneos de exhibición. Entonces, los luchadores, donde lo dan todo, es en los torneos oficiales. Y en estos torneos, pues, básicamente de lo que se trata es de demostrar al público lo que hay que hacer y las técnicas. Hemos visto, lo comentábamos durante los combates, técnicas que difícilmente se ven en un torneo oficial. Y, en cambio, aquí hemos visto muchos agarres de pierna, muchas técnicas poco habituales, ¿no? Digámoslo así. No sé si decir acordado o no acordado, no sé si da la palabra, pero sí que a lo mejor el decir, bueno, vamos a organizar esto un poquito para que sea una exhibición, para que todo el mundo se divierta, y desde luego aquí en la final ya a por todas. Bueno, la sombra del Ya 8 siempre ha estado presente planeando en el mundo del sumo en ocasiones, ¿no? Pero no creo que fuera el caso en Madrid, ¿no? No, en este caso yo creo que, bueno, más que nada, como todas las exhibiciones, pues tienen su parte de espectáculo y tienen su parte de deportiva, y bueno, pues yo creo que así también tiene que ser, ¿no? Como ocurrió en Ámsterdam y como yo creo que ocurre en muchos de los yungios y las exhibiciones que hacen los japoneses, la caravana del sumo en todas y cada una de las localidades en las que se desplaza. Uh-huh. Bueno, creo pues que Bono se casó con una chica americana que era la hija del director de la escuela naval o de una de las bases americanas que había en Hawái. Puntito rosa del sumo, lo dejo ahí. Vale. Yo ya sabes que ese mundo no lo domino para nada. Así que si tú lo dices, te lo creo, vamos, completamente. Recuerdo que fue. Y ahora también me acordaba de la mala imagen que nos dejó a que, bueno, no sé si lo recuerdas, cuando se metió en el K1, verle pelear, daba pena. De hecho, no sé qué tal estará ahora, pero en el último combate que tuvo acabó muy sonado y hospitalizado, y recuerdo que estaba mal. O sea, le había afectado mucho la última derrota que tuvo, y no sé ahora mismo cómo estará, la verdad, pero sí, para los aficionados al sumo aquello yo creo que fue, yo creo que todos esperábamos, ¿no?, la retirada de Takamiyama para que, bueno, asuma Seki Oyakata, entonces para que él cogiera las riendas de la Geya, todo el mundo lo esperaba. Y yo creo que el abandono del sumo para dedicarse al K1, aquello nos pilló a todos con el pie cambiado. Yo creo que fue más cuestión de dinero, necesidad. Sí. Necesidad de dinero. Sí, yo creo. Sin duda. Dar el relevo a Takamiyama fue porque no pudo comprar el Toshiyori y porque tampoco tenía muchos más posibles, y por lo que leí y tal, creo que económicamente no andaba muy allá y tuvo que acabar en el mundo del K1. Bueno, pues estamos ya en la gran final. El ganador de la primera jornada, el hawaiano Akebono, frente al ganador de la segunda, Tatsuji Kari, que se van a enfrentar en esta gran final por ver cuál de los dos se lleva el torneo Gran Sumo de Madrid del año 1992. Todavía no van a lanzarse el uno contra el otro. Vamos a ver el Gyoji si mira ya a los jueces. Efectivamente hace ya el gesto con la cabeza de asentimiento. Ya saben siempre que el juez encargado de los combates le hace un gesto con la mano al Gyoji cuando ya hay que indicarles a los luchadores que tienen que empezar a Bueno, tienen que empezar, ¿no? Tienen que empezar el combate, que tienen que lanzarse el uno contra el otro. Así que vamos a escuchar la narración de José Luis Corral de aquella gran final. Ya sabemos todos que el mundo del sumo conserva mucho la tradición. Expectación, ¿eh? Expectación en el Palacio de los Deportes de Madrid. Sí, realmente espectacular, sobre todo por el hecho de que los dos luchadores
han lanzado al aire la sal y más bien parecía que sobre el Doji estaba nevando. Va a comenzar la gran final. Ahí la tenemos a Kebono con el Maguasi de color anaranjado frente a Tatsushi Kari. Y es lo que cabría esperar. Efectivamente, yo creo que Takebono, para darle emoción, no sé si se dejó ganar anteriormente, pero ahora sí ha salido el auténtico Akebono. En 5 segundos prácticamente ha podido con su rival, con Tatsuyi Kari. Así pues, Akebono, este hombre de 23 años, hawaiano de procedencia, 2'04 de altura, es el campeón absoluto de este primer torneo Gran Sumo de Madrid. Bueno, pues ya tenemos campeón del torneo, José Luis Akebono, como estaba previsto, y aquí tenemos la ceremonia de entrega de trofeos. Decíamos antes que no queríamos ser malos, pero qué diferente este combate de la final anterior, ¿eh? Aquí Akebono, pim pam pum, te agarro y te vas. No hay más tu tía, ¿no? Era el momento malo, bueno, de Akebono. Estuvo este año y medio hasta que ya empezó los hermanos Hanada y Musashimaru a florecer, ese añito en el que Akebono prácticamente lo ganaba todo, ¿eh? Y es que era casi insuperable. Bueno, estamos viendo ahora la entrega de los trofeos, nada que ver con la Copa del Emperador, evidentemente, ni muchísimo menos. Navarro, el secretario de Estado para el Deporte. Sí, efectivamente. Y ahí ya la ceremonia final con todos los luchadores al borde del dojo, bueno, pues despidiéndose con Konishiki, Akebono en primera, Konishiki y Akebono eran los Osekis actuales, con lo cual los dos en primera fila para despedirse de... Bueno, pues de lo que había sido un torneo fantástico en Madrid. José Luis, hasta aquí hemos llegado. Sí. Se nos ha acabado el torneo. Se nos ha acabado. ¿Qué recuerdos, no? Uf, fíjate, tenía 27 años yo. Acaba de llegar a Televisión Española y qué bien lo pasé. Bueno, qué mal lo pasé. Qué mal lo pasé, pero qué buenos momentos nos ha dado después el mundo del sumo, ¿eh? La verdad es que es muy bonito y es un placer poder seguir disfrutando. La pena es que los japoneses no se abran más al mundo exterior y nos permitan a los que no somos de Japón disfrutarlo mucho más, ¿no? De cualquier manera, incluso para verlo por televisión hay problemas, para engancharte online hay problemas. No sé, señores, siglo XXI, ábranse un poquito más, ¿no? No sé, es mi opinión. Sí. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Siempre ha sido una de mis quejas, pero bueno, nuestras quejas evidentemente caen en el vacío porque nadie nos va a escuchar y aunque nos escucharan, si no escucharon y hicieron caso a Takano Hana, no nos van a escuchar a nosotros, ni muchísimo menos. Por mucho que sea el gran José Luis Corral el que se lo diga, ni aun con eso. Gracias. Bueno, seguiremos disfrutando del sumo a distancia, pero también como hasta ahora, ¿no? Que no nos falte por lo menos lo que hay. Sí, y afortunadamente ahora tenemos internet. Yo recuerdo cuando empezaban aquellas transmisiones de la Nihon Sumo Kyokai, ¿te acuerdas que tenía aquella cámara fija que enfocaba sobre el dojo? Y claro, con aquellas conexiones de internet de hace, pues de los años 90, de finales de los 90 y principios del 2000 y tal, es que lo más que veías era como una especie de diapositivas que te iban... No podías ver un combate de seguido, eran como imágenes. Entonces, bueno, al menos veías algo y decías, oh, qué bien, esto en el futuro, ¿cómo será? Caray, ahora lo ves en 4K, con internet, con unas... una resolución fantástica y la verdad es que hay que reconocer que vivimos una época dorada de las comunicaciones. De las comunicaciones, sí, pero por su parte, sí. Su parte de Japón no ha cambiado nada, ¿no? Yo me acuerdo que en 2006, cuando dejó Eurosport de emitir los combates o emitir el sumo, ayer hablábamos del papel que jugó Jacques Chirard como presidente de Francia, enamorado del sumo. Pero también es cierto que en 2006 fue cuando caducó el contrato que tenía la NHK, que tenía los derechos de Japón, con Eurosport. Y cuando hubo que renegociarlos, hubo negociaciones durante varios meses, ¿no? Te puedes pedir un 10% de aumento, un 20%, pero casi un 100% de aumento en el precio de los derechos para dar sumo en España o en Europa no tiene mucho sentido. Si tienes interés en que tu deporte salga, sale. Si no tienes interés y te da igual, no sale. Y de hecho llevan 14 años sin que salga fuera de Japón, ¿no? Sí, es que ese es el problema, que no tiene ningún interés en todo lo que no sea Japón y los japoneses. Y bueno,
pues los que somos aficionados al sumo lo tenemos que sufrir, no nos queda otra. Esperando que algún día aparezca otro Takanohana menos impaciente, como que quiera cambiar las cosas desde dentro y con más calma y, bueno, pues empiecen a moverse cosas dentro de la Kyokai. No lo esperamos a corto plazo, ¿verdad, José Luis? Bueno, ni a medio siquiera. Sí, pero bueno, seguimos teniendo las grabaciones piratas por internet, seguimos teniendo Sumo Web Reference, seguimos teniendo Cibersumo y sumojaponés.com. ¿Qué más queremos, Eduardo? Lo tenemos todo para ser felices. Efectivamente, y tenemos este canal en twitch.tv/leonishiki, en el que, bueno, pues vamos a seguir emitiendo todo lo que podamos de Sumo. Alguna sorpresita, ya digo, que tendremos más adelante con otras pequeñas joyitas que siempre hay por ahí metidas en las estanterías de los viejos VHS. Ya lo comentaremos en su momento. De momento, pues hemos podido disfrutar de este torneo de Madrid. José Luis, espero que lo hayas disfrutado. Y, ¿ya se ha acabado? Pues, ya se ha acabado. Jolín, rápido. No, si quieres te lo pongo otra vez, pero ya te dejo solo. Ha sido un placer estar contigo y con todos los amigos y recordar lo jóvenes que éramos y lo bien que lo seguimos pasando con el sumo. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias, como siempre, a todos los que habéis estado en el chat y que habéis estado con nosotros acompañándonos en esta transmisión. Y nada, pues os emplazamos a una próxima conexión. No sabemos cuándo, ya sabéis que esto es pues cuando sale, pues, pero lo avisaremos a través de las redes sociales, a través de cibersumo.com, a través de sumojaponés.com. No os preocupéis que os enteraréis cuando estaremos aquí de nuevo. José Luis, lo dicho, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y a todos los compañeros, lo dicho, hasta una próxima conexión. Gracias por estar ahí. Adiós a todos.